música. A días de su presentación en el Luna Park, toda la intimidad de una gran artista, Patricia Sosa. Y hoy voy a estar charlando con una mujer que hizo historia en el rock. Fue la primera mujer que encabezó un grupo de rock. Es una gran persona. No se pierdan la charla. Ahora con nosotros, Patricia Sosa. Me voy a encontrar con una persona a la que quiero con el alma. No la puedo presentar de otra manera. Bienvenida, Patricia Sosa. Gracias, Demi. ¿Cómo andás, Patricia? Muy bien. Bien. Sí, muy bien. Preparando el show de Luna Park, que no es moco de pavo. Es un show, no sé, que hace falta ensayar bastante. Y aparte tiene que tener como un hilo conductor y están temas de todos los discos. No hay un solo disco por donde no pase. Claro. Ahora, tengo una pregunta, porque debe ser raro volver a cantar por ahí cosas que cantabas hace tantos años. ¿Cómo te entraron en el cuerpo de nuevo? ¿No? El volver a ese rock como La Torre. Fue muy diferente, mira. Primero, redescubrí letras que hasta me había olvidado que las había escrito. Y unas letras con un compromiso impresionante. O sea que... ¿Como por ejemplo? Que yo, y por ejemplo, Viaje a la Libertad. Si me encierran porque grito y no me dicen por qué. O si me gritan porque pienso, me quieren enloquecer. Es decir, letras, viste, que tenían un compromiso social muy interesante. Y además, recibí estas canciones con un resto vocal que no lo tenía en esa época. Ver una mujer cantando rock en ese momento, o sea, abriste ahí una brecha, sí, ¿no? Una mujer que se ponga al hombro una banda de rock. Vos pensá esto, Denis, yo soy la primera mujer de la historia argentina en liderar una banda. Por lo tanto, no es que yo me iba a acomodar en un lugar, yo tenía que crear un lugar, tenía que hacerlo. Bueno, contá, un día se sube Patricia al escenario para salir a cantar. Sí, y entonces empieza a tocar la banda Colapso Nervioso. Yo estaba, chao, ya salimos, matamos. Entro subiendo la escalera y me levantan así de los brazos dos chabones y me dicen, las minitas de los músicos abajo. Y me echaron. Te ibas a Rusia con, sí, Oscar, con Marta, con todos. Sí, y todos. Bueno, Marta cumplió los Martita. 5 meses en el tren de Moscú a Leningrado. Así que imagínate. Ahora, cuando vos te subías al escenario, estás en Rusia. Sí. Vos tenías que salir a cantar. ¿Y Martita, con quién quedaba? Con mi mamá. Yo la llevé a mamá también. Ah, también tu mamá. Ay, mi papá. Linda nena, se fue. Marta es un sol, canta increíblemente bien, se parece mucho a vos. Sí, se parece. ¿Qué te pasa cuando la ves ahora? Y yo me emociono mucho. Cuando voy a verla al teatro, Marta está haciendo una obra de teatro que se llama El Hijo del Fin del Mundo. Sí. Y vos sabés que, les digo, Oscar, qué raro que es recibir de un hijo algo que uno no le enseñó. Yo no le enseñé eso. Y me lo está ofreciendo con tanta generosidad, ¿no? No puede ser que esta chica ama lo mismo que haces vos, porque... Mira, no, ella se dedicó más a la actuación. Ahora para el Luna canta. Ah. El Luna Park canta conmigo, porque le pedí y dijo, bueno, bueno, está bien, se los mandó y va a cantar conmigo. Claro, que esté ahí, que esté en todo. Es que, claro, mi papá, todos arriba del escenario, ¿viste? ¿Sos celosa de Marta? No. ¿Para nada? No, 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 no. ¿Oscar? Oscar, sí. Oscar, sí. Definitivamente sí. No es más o menos o a veces. Ah, no, sí. Sí, S-I. Sí, en mayúscula. Sí, sí, en mayúscula. Sí. Oscar la cela hasta cuando estamos charlando las dos y no se entera de qué charlamos. También. Ah, quiere estar en todo. O cuando está charlando ahí con el novio, ¿de qué estarán hablando? Pero déjalos tranquilos, ¿viste? Él te va a decir, no, para nada, para nada. Tu sueño encontrarás, porque nunca es tarde para amar.
segunda parte de la charla con una amiga, Patricia Sosa. Pasar entre Oscar y vos, que yo lo veo también como amiga, que es que él de golpe, con esto de desde la torre, él volvió a subirse al escenario. Ah, sí. ¿Vos cómo lo vivís esto, Patricia, ahora? Porque él estaba más dentro del estudio, en otra cosa. Mira, ¿cómo lo viven? Vos viste que la felicidad son instantes. Que uno tiene que ser lo suficientemente inteligente como para saber. Soy feliz. Estábamos en un ensayo y cae Oscar a ensayar. Por primera vez, hacía muchos años que no se colgaba la guitarra. Desde el año 89. Y esto fue el año pasado. Mucho. Entonces se colgó la guitarra, se sentó y Marta nunca lo vio tocar al padre. Jamás. No. Estábamos todos. Marcó cuatro el baterista y entra a tocar la banda y entra a tocar él. Mira, Denis. Fue mirarlo a él y ver la felicidad que le estaba pasando por el cuerpo, pero de verdad, ¿eh? Él cerró los ojos y fue absolutamente feliz. Esa guitarra se convertía nuevamente en una prótesis como la tuvo toda la vida, ¿no? Y Marta me miró y me dijo, ay, yo me reemociono con esto. Me miró y me dijo, qué groso que es. ¿Viste? Y me morí. Me morí porque sí que es groso. Ay, empezamos a llorar, Denis. Sí, las dos, que nosotras siempre lloramos. Le cuento a la gente. Así que yo lo vivo muy intensamente, muy bien, con muchas ganas que él siga disfrutando de la vida. Porque para mí los músicos, tocar es la vida. Salió de su casa para no volver. Esa era la última vez. Miro en el espejo y se repone. Patricia, seguimos en esta etapa. La torre, y después vino toda una parte muy romántica tuya, todo un momento de tu vida que es como si vos volviste a cantar esas canciones, también era... ¿Qué te pasaba en ese momento en tu vida? Lo que cuando pasó, arrancaste a cantar baladas. Un día estaba tocando y dije, salió de su casa para no volver. Y salió, era un corazón herido. Peligroso amor que esconde verdad. Yo dije, wow, hasta por acá puedo estar porque... Porque tiene de rock y tiene de otras cosas. Y era un tema que bien lo había podido tocar la torre, pero yo lo dulcificaba un poco. Salí con eso y, bueno, hice un disco muy potente, que fue mi primer disco solista. Sí, fue un disco que llegó a disco de platino en nada, en poquitas semanas, y fue maravilloso. Después, lo que pasó, yo seguía componiendo, ¿no? Y de repente compuse una balada, no 20, que le escribí en lo que dura el tema y decía, esta noche no me pidas nada. Y que a la gente le voló la cabeza. ¿Y cómo te bajó esa letra, esa balada? Salió. Salió. Salió, como salió Aprender a Volar y como salió en tantos otros temas. Así, en lo que dura la canción. Sí, como dicen, te bajó. Sí, no me daba la mano para escribir tan rápido. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Yo tengo guías que todo el tiempo me soplan cosas. Sí. La inspiración para mí no es de adentro de uno, es de afuera. Te llega, te viene. Te llegan con el viento, te llegan con un portazo, te llegan. Cuando el corazón la rompe fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Patri, para terminar, en Luna, vas a estar en junio. 14 de junio. 14. ¿Cómo se prepara? Mira, muy intensamente, porque pasar por todo el repertorio y por toda la historia. Vos viste que en mis espectáculos siempre intento dejar un mensaje. Sí. No me interesa que sea música nada más. Sí. Me interesa bajar líneas en un montón de cosas. Me interesa que crezcamos espiritualmente. Y entonces, el hilo conductor es que el universo entero está dentro nuestro.
Patri, gracias. Bueno, voy a estar ahí gritando y llorando. Te quiero mucho. Gracias por esta charla, como siempre. Gracias a vos, amiga. Un placer para mí. Sí, nos vemos. Siempre. Luego. Patricia Sosa, un placer. Nos abrió el alma. No es tan difícil que aprenda.